Somos los estudiantes de la Escuela Luis Cruz Martínez. Estamos aquí en la radio ADN y los queremos invitar a que vean el reportaje que hemos hecho de nuestra visita. Conocimos el locutorio donde se hacen los programas en vivo, ¿cierto? Conocimos el máster, que es donde está el radio controlador, que pone al aire, la puesta al aire la pone, digamos, en la antena de radio ADN. El lugar donde estamos es uno de los dos estudios de grabación que tiene radio ADN. ¿Se acuerdan el que estaba allá con un letrerito que decía grabando en rojo? Ok, que es para que la gente no entre, porque eso no está grabando y alguien llega y entra e interrumpe la grabación. Bueno, aquí está Pablo, que lo que hace básicamente es grabar parte del material que se emite al aire. No todo lo que sale al aire en Radio ADN es en vivo. Bueno, aquí estamos con los amigos del colegio Luis Cruz Martínez de Quilicura y les quiero dejar un deseo muy grande de mucha felicidad, de que se cumplan vuestros sueños y que lo pasen bien, que la vida es de ustedes y el futuro también. Así que les deseo lo mejor y que les vaya a sobrevivir a payaso. Eso, que les vaya muy bien, mucha felicidad. La radio tiene dos programas deportivos al día, uno a las 2 de la tarde y otro a las 20 horas. La parte más entretenida es el periodismo deportivo. Pero eso tiene, digamos, tiene sentido por un lado, pero por otro yo creo que los que trabajamos en esta área también tenemos algunos costos que pagar porque generalmente son jornadas de trabajo bastante más largas. Pero lo compensa finalmente que nosotros cubrimos cosas que nos interesan o en las cuales igual tenemos interés desde chicos, entonces es bastante entretenido. Yo creo que muchos hemos tenido la suerte de ir a lugares donde tal vez en nuestras circunstancias nosotros hubiéramos pagado por ir, pero siempre que podemos estar gratis porque estamos trabajando y eso yo creo que hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Fuentes, estamos acá en ADN y estamos con todos los muchachos de Luis Cruz Martínez de Quilicura que gritan así. Voy a hacer de nuevo eso. ¡Que grita! Pero síguelo grabando, hermano, no lo borren. Con el Luis Cruz Martínez de Quilicura que grita así. Gracias por venir acá a ADN. Un saludo grande, feliz Navidad para los años 2017. Bueno, me pareció entretenida, la encontré súper entretenía y desearía ver nuevamente ir a la radio, pero a visitar a otra radio, no la misma radio. Muy entretenida y aprendimos cosas nuevas y vimos a unos cantantes que nunca habíamos visto. Me pareció bastante buena, ya que vimos a que Castelcelo, pudimos ver cómo funcionaba todo desde dentro. Cosa que la gente a veces no se da cuenta que hay mucho trabajo ahí y que pueden haber fallos, pero son cosas que los humanos siempre cometemos, ya que somos humanos, pues. Eso. ¿Qué te pareció la visita a la radio ADN? No sé, un éxito de ventas. Muy bien, esta ha sido nuestra nota periodística, nuestro recorrido a radio ADN. Hemos conocido a varias personalidades que hemos siempre visto en televisión o también hemos escuchado en la radio o hemos escuchado en música. Agradecemos a todos los compañeros del taller de periodismo que han sido muy grandes compañeros y bueno, esta ha sido la nota del taller de periodismo de la Escuela Luis Cruz Martínez.